7 cápsulas dentro del estómago pretendía ingresar una mujer el pasado domingo al centro penitenciario del municipio de Socorro aprovechando el día de las visitas. Esta persona que venía de la ciudad de Cúcuta tuvo que ser trasladada al hospital Manuela Beltrán donde expulsó las cápsulas que estaban rellenas de marihuana. Fue capturada una mujer aproximadamente de 38 años de edad quien provenía de la ciudad de Cúcuta, venía a visitar a su pareja acá en la cárcel y fue capturada porque llevaba tragadas en su estómago 10 uvas, al parecer con marihuana. Esta mujer fue detectada por nuestro guardia canino y posteriormente fue persuadida por el policía judicial, el cual logró que ella aceptara que llevaba esas cápsulas o uvas dentro de su estómago y fue llevada al Hospital Regional del Socorro, donde allí pues pudo arrojar esas uvas y están en el procedimiento de la captura. Quiero de nuevo felicitar a mi guardia por esa gran labor que viene desempeñando en el establecimiento.